Agencia Espacial Mexicana trabaja para contribuir al desarrollo de nuestro país. Los avances del espacio, que generan tecnologías que permiten ser aplicadas en beneficio social de la población, son impulsados por nuestra Agencia Espacial, que vive toda una nueva época en esta cuarta transformación. AztecSat-1, el primer nanosatélite mexicano en la Estación Espacial Internacional, fue liberado a su órbita de manera exitosa el miércoles 19 de febrero de 2020 a las 6:55 a.m., tiempo de la Ciudad de México, con lo que oficialmente inició su misión en el espacio. A partir de esta fase, AztecSat-1 buscará intercomunicarse con la constelación satelital Global Star, a unos 1,000 kilómetros por encima de su órbita, a fin de avanzar en el experimento que busca permitir a los nanosatélites dejar de depender exclusivamente de sus estaciones terrenas para transmitir información. Así lo explicó el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, quien reiteró el esquema de trabajo programado en 5 fases para el AztecSat-1, consistentes en: primera fase, su desarrollo, que logró aprobar múltiples y estrictas pruebas de la NASA. Cabe recordar que ya desde esta fase, estudiantes mexicanos lograron ser motivo de orgullo nacional, pues la NASA calificó el equipo como de excelente desempeño. A través de su directivo de programas espaciales de la División de Sistemas Avanzados de Exploración, Andrés Martínez. La segunda fase, el lanzamiento. Se logró exitosamente el pasado 5 de diciembre desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX de Elon Musk. La tercera fase, su llegada a la Estación Espacial Internacional el 8 de diciembre, tras 3 días de travesía por el espacio en la cápsula Dragón. La cuarta fase, fue precisamente el despliegue o colocación en órbita del nanosatélite mexicano. La quinta fase, que completaría el porcentaje de éxito de este proyecto, es la interconexión satelital, que se irá desarrollando a lo largo de aproximadamente 6 meses. El nanosatélite cuenta con 2 sistemas de radiofrecuencia. Con uno, buscará enlazarse con la estación terrena UPAEP, con respaldo en la estación terrena de la UNAM, y con el otro, con Global Star. La agenda de esta inédita colaboración entre AEM y NASA tiene programado el reporte de cierre del proyecto en agosto de 2020. El dispositivo orbitará la Tierra cerca de 6 meses, viajando a una velocidad aproximada de 27,000 km por hora hasta concluir su misión, tras lo cual seguirá un protocolo programado para desintegrarse al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Landeros destacó que el AztecSat-1 es el primer nanosatélite que se lanza en la administración del presidente López Obrador. Desarrollado por el talento de estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Clúster Espacial Mexicano MX Space y la Universidad Autónoma de Chihuahua. El director general de la Agencia Espacial Mexicana aseguró que AztecSat-1 hace historia como una experiencia invaluable por la colaboración que ha significado entre los actores del sector, como agencias espaciales, universidades y empresas, para el diseño, construcción, pruebas y operación articulada de proyectos espaciales.